Bienvenidos nuevamente al Derecho del Espacio que ha abierto el canal Comunitario Sonson TV. Igualmente nos enlazamos con la emisora Radio Sonson en los 14.90 de la m. Bienvenidos para quienes nos escuchan especialmente en las diferentes veredas del municipio de Sonson y en los municipios cercanos. Como siempre en Al Derecho les traemos un tema de interés para todos ustedes. Ya saben que este espacio está hecho, se pensó para que ustedes eh, lo aprovechen y nos hagan sus preguntas, algunas inquietudes que tengan sobre las diferentes ramas del derecho civil, penal, etc. Eh, los números telefónicos para quienes nos escuchan a través de radio son SON 310-410-2312. Ya saben que a través de la aplicación WhatsApp nos pueden enviar eh, su pregunta. Para quienes nos ven por SONSON TV en pantalla aparece el correo electrónico, igualmente el teléfono. Como les he dicho en reiteradas ocasiones, nos pueden hacer una carta a mano y nos, nos, nos la hacen llegar a las instalaciones de Servicops en Sonson Son TV o Radio Sonson. Son. Para hoy vamos a hablar sobre el derecho canónico, para eso hemos invitado a un especialista en este tema como es el padre Javier Toro, quienes eh, los que habitamos el municipio de Sonson Son, pues lo conocemos ampliamente, para quienes no, por, por quienes nunca han escuchado hablar de él. Eh, padre, cuéntenos un poquito de usted muy brevemente para que avancemos en el tema. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes, señores televidentes. Efectivamente, soy eh, Javier Toro, sacerdote católico sonsoneño, actualmente rector del santuario de Nuestra Señora de Valbanera, eh, especializado en derecho canónico. Espe especialmente el tema que vamos a tratar hoy, eh, padre, pero ¿qué es eso del derecho canónico? ¿existe el derecho canónico? Hasta hoy me vengo a enterar de ese tema, cuéntenos un poquito de, 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 de carácter histórico, muy breve para que avancemos en el tema, eh, el tema de, de que existe un derecho sí, canónico. A ver, eh, y si es exclusivamente, perdón, católico. La iglesia, la iglesia, eh, como cualquier institución, tiene su propio... Eh, Cuerpo legislativo. Usted ve cualquier institución, lo normal es que tengan unos reglamentos, unos eh, eh, códigos de, de convivencia, como le dicen hoy día. Uh -huh. Entonces, estando la iglesia siendo una institución tan grande, 1.300 millones de personas aproximadamente, dispersas en todos los. En todos los continentes, en todas las culturas, en todas las lenguas, pues el cuerpo legislativo de la iglesia es considerable. Además de que la iglesia maneja no solamente eh, eh, asuntos espirituales, sino también muchos asuntos culturales, económicos, eh, administrativos, colegios, universidades, ancianatos. ¿ve? Entonces, tiene que tener... Eh, necesariamente un cuerpo legislativo. Ese cuerpo legislativo es lo que se llama derecho canónico, es decir, toda la reglamentación interna práctica del funcionamiento de la iglesia. Es, es, en la iglesia se da como en el Estado. La constitución, que es las ideas básicas, en la iglesia es las escrituras, pero luego vienen los códigos que son los manuales operativos, y entonces ese es el código de derecho canónico. Y los, la Iglesia prepara a algunos de sus miembros, generalmente sacerdotes, pero también religiosos y a veces laicos, para el manejo de ese cuerpo legislativo. Esos somos los canonistas. ¿ve? Eh, me hace una pregunta muy interesante. Es realmente un, 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 un cuerpo que pueda llamarse eh, eh, jurídico. Exacto. Exactamente. Eh, sí, primero, por la naturaleza misma, eh, la Iglesia fue la primera en beber del derecho romano, auténtico, básico, su reglamentación interna. Y luego. El, el, el manejo que, que le da a las situaciones. nosotros en el código de derecho canónico, canónico tenemos eh, seis, seis libros y hay inclusive una cosa que, que parece rara y es un libro de delitos y penas. cierto, de delitos y penas eh, eh, canónicos, pero también a veces como el, el, el derecho de la iglesia mmm, abarca muchas veces situaciones eh, de, del Estado, entonces se genera, un, se genera un tipo como de derecho mixto, en parte religioso pero en parte estatal. Entonces para lo religioso hay, hay, hay legislación y para lo estatal generalmente se remite a los estados en donde está la iglesia. Padre, eh, escuchamos normalmente, eh, digamos que en el, lo que podemos llamar el derecho civil, existe pues el abogado defensor, existe el fiscal, eh, que es excelente acusador, existe el juez que es el encargado de dictar la sentencia. Digamos que dentro del derecho canónico existen estos, Esa, digamos, eh, estos estamentos. Exactamente, también, ¿no? sí. En, dentro del, dentro de los, de la Iglesia, con este personal que prepara ella misma. Eh, en facultades que están principalmente en Roma, pero también eh, dispersas por todo el mundo. Aquí en América tenemos solamente tres facultades de derecho canónico, una en México, otra en Bogotá y otra en, en Chile, para preparar los sacerdotes, que somos muy pocos inclusive, los que optamos por esta disciplina. Entonces, la, la, con esto se constituyen en cada diócesis, con estas, personales, con estas personas se constituyen lo que llaman los tribunales eclesiásticos y en, dentro de esos tribunales existe el presidente de la, de, 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 del tribunal, existe el defensor del vínculo, que lo llamamos nosotros, y el promotor de justicia, o sea, el que, el que está acusando y el que está defendiendo, ¿ven? y existen los notarios, existen los cursores, y se siguen juicios. Uno, un tipo de juicios es el de las los procesos de, de nulidad, de declaración de nulidad matrimonial. Pero no, solamente, no es lo único de lo que se ocupan los tribunales. Ese es un, un producto, como dicen hoy día, en, la, en, en, en el mercado, en el comercio. Pero tenemos también hay, o, otros, pro, otras eh, acciones. Eh, en el campo sacerdotal, en la vida religiosa, en la organización de, de, de los entes eclesiásticos. Es toda una organización eh, jurídica con un matiz muy suyo, muy espiritual. Hay una diferencia entre el ejercicio del derecho civil y una que, que en el ejercicio del derecho canónico. En el civil se hace. Hoy día se habla de unos estados de derecho, ¿eh? Eh, en donde todo está reglamentado, donde todo está casi codificado, etc. En el derecho canónico hay unas visiones muy espirituales, muy de caridad, muy pastorales, lo que le da un, como un matiz especial. Pero las bases del derecho... Eh, yo me atrevería a decir que la Iglesia es la que la más, dijéramos, auténtica las ha bebido y las mantiene. El hecho de que la Iglesia Católica pues, tenga tantos años de, de, de antigüedad como estructura como tal, hace que tenga pues esté muy bien organizada. Un ejemplo es esto. Padre, este derecho canónico es de uso exclusivo, digamos, que de los que hacen parte, de los que están inmersos dentro del mundo del catolicismo. Digamos que los fieles también hacemos parte de la iglesia, claro. pero hago referencia a los sacerdotes, eh, los, los obispos, los arzobispos, eh, las, las hermanas, las monjas, pues es exclusivo de ellos, lo rige solamente a, a ustedes no, no, o los fieles digamos no, que también tenemos algo no, que ver dentro de, de la iglesia. Al contrario, evidentemente que para los, los dirigentes por así o el uh -huh. estamento de la iglesia, Exacto. pues existe una especial recomendación. De, de reglamentación, pero para todo el pueblo de Dios. Por ejemplo, eh, a ver, un grupo de cristianos católicos van a hacer eh, una organización para cuidar a unos ancianos en un ancianato. Lo normal es que haya estatutos, reglamentos, Ahí los asiste el derecho. No solamente es derecho penal o procesal. Diríamos que hay un ala del derecho canónico que es la parte civil de la religión, ¿cierto? O por ejemplo, un, una parroquia va a organizar un cementerio. Entonces el cementerio, en, en los aspectos religiosos, se, li, se rige por acá. En los aspectos sanitarios eh, se regirá por, por, por el derecho civil. ¿eh? Eh, unas señoras vienen a trabajar como señoras del servicio doméstico en un convento, en una casa cural. Pues su servicio es muy religioso, pero su vinculación laboral es muy civil. Entonces el, el derecho va participando según su... Su, la naturaleza de cada asunto. Y me preguntas eh, si es exclusivo para los, los fieles católicos. Este código es para la Iglesia Católica Latina, es decir, Europa y América, Filipinas. Eh, hay otro código para, que es muy similar a este, para lo que llamamos las Iglesias Católicas. Eh, orientales ¿ve? para los ortodoxos, para una parte de los eh, anglicanos, los que con todos los que conservan unión de alguna manera con Roma. ¿ve? No rige evidentemente para los protestantes y mucho menos para musulmanes o budistas de otras religiones, pero sí es tanto para laicos como para consagrados o sacerdotes. Padre Javier todo, el tema está muy interesante, pero lo invito a usted y a quienes nos ven y nos escuchan, hagamos una breve pausa para conocer un artículo de la Constitución política. Nuestro abogado Luis Alberto Grisales Restrepo eh, nos dirá qué artículo nos tiene para hoy y nos dará una breve reseña de él. Ya regresamos en Al Derecho. Artículo 44 constitucional. Son derechos fundamentales de los niños. La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. La alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad. Tener una familia y no ser separados de ella. El cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán eh, también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños, y tal vez esta es el, el, la parte más importante de este artículo, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. En general, este artículo sí es eh, eh, cumplido en la medida de lo posible. Se ha tratado, aunque sea a través de tutelas, que los niños tengan la protección especial que, de la que habla la Constitución Política de Colombia. Agradecemos a quienes nos ven y nos escuchan por continuar en la sintonía de SonSon Son TV y Radio SonSon. Son. Estamos hablando hoy en el derecho sobre el derecho canónico. Para eso está el Padre Javier Toro acompañándonos hoy. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna pregunta, eh, el Padre nos, sé, no sé si nos hablaba al inicio de, por ejemplo, el tema de las de los divorcios. Eh, se habla, ya hablamos en un anterior programa de la separación pues del divorcio en el derecho civil pero en el derecho canónico digamos que la primera vez que lo vamos a tocar si tienen alguna inquietud alguna pregunta no la pueden hacer a los números telefónicos que aparecen en pantalla para quienes nos ven o al tres 410 cuatro de radio son son eh, padre antes de irnos a comerciales tenía una duda y es si el derecho canónico tiene alguna algún tipo de vínculo con el derecho civil es decir lo que se diga en el derecho canónico ¿Va a tener algún tipo de vinculación en cuanto al derecho civil? ¿Tiene alguna vinculación o son completamente... Aparte? No, no. A ver, diríamos que la, la vinculación entre el, el, el derecho canónico y el derecho civil es que las fuentes son las mismas. Las fuentes del derecho romano, que es la base del derecho occidental. Teniendo en cuenta que el derecho civil incorporó... Por allá por los años eh, 1500, 1550, incorporó eh, unas reformas que llamaron, llamaron el derecho anglosajón, que era una adaptación de, los principios del derecho, de algunos principios del derecho civil a las costumbres alemanas. Eh, ello fue forzado por la reforma protestante del 517. Y más adelante, a. a a mediados del siglo pasado vino un, apareció el famoso derecho latinoamericano. Entonces es una adaptación de ese derecho romano y ya adaptado al sajón ahora al derecho americano. Entonces eh, le va, van, van alejándose todos los días más el derecho civil de las fuentes romanas. Mientras que este se mantiene muy... Eh, Fiel a los principios del, del derecho romano. ¿ve? Ahora, cada caso, cada caso puede tener solamente de derecho canónico o puede tener una dosis de civil mayor o menor. ¿no? Por ejemplo,. Eh, ¿Cómo administrar el sacramento de la unción de los enfermos a un enfermo? ¿Es algo completamente interno o cómo se le da la primera comunión a un niño? ¿Ven? ¿Y cuáles son los efectos espirituales? Eso es solamente de derecho canónico. ¿Ve? Pero otra cosa es, por ejemplo, el matrimonio, que aunque haya un, muchas bases, y debe haber unas bases muy espirituales, hay también mucho de de psicología, de madurez afectiva, de derechos eh, eh, económicos, ¿cierto? Entonces ya tiene que ver más con el derecho civil, ¿ve? y, y, y otras cosas, por ejemplo, a ver, en, en, en determinada parroquia de una parte, un padre empezó con una. con el mutuo auxilio. O sea, se, eh, Allá en la parroquia, una especie de seguro privado para hace 80 años, eh, para la cuestión de los, de los sepelios, de los fieles. Uh -huh. Eso fue creciendo, se fue perfeccionando y se volvió una mutual. Una mutual. Entonces, mire que eh, al principio, cuando era tan rudimentario, tal vez se regía por el derecho canónico y por la, por la, la parte de religiosa, pero a medida que se va entrando en ese otro mundo técnico, tiene que incorporar toda la legislación civil que haya sobre Mutuales Entonces, eh, generalmente, toca, mmm, algunas cosas son exclusivas del derecho canónico y otras son de lo que llamamos de derecho mixto. Tú hacías, por ejemplo, ahora una alusión a los procesos eh, de... De matrimonio, matrimoniales el, el, el divorcio como ya seguramente lo vieron me decías, es un proceso civil uh -huh. que tiene tres capítulos Sol, disolución de la sociedad conyugal liquidación de bienes y eh, reglamentación de patria potestad esos son los tres capítulos del, del divorcio que si es por vía del, del mutuo acuerdo notaría uh -huh. si es por vía contenciosa juzgada. Bueno, nosotros, esa parte la trabaja el Estado, los Estados donde quiera que está la iglesia. La iglesia, entonces sigue, los, esos procesos entre nosotros se llaman procesos de declaración de nulidad. No son ni siquiera de anulación, que es distinto. Usted se me adelantó un poquito en el tema, pero es a, a donde íbamos en el foco. Entonces eso quiere decir que si yo me separo de mi pareja con la que me casé por la Iglesia Católica eh, eh, ante una notaría, automáticamente no estaría separado de esa pareja No, por la Iglesia no, Católica. No, no. no, son dos procesos completamente uh -huh. distintos, ¿cierto? Sí. Eh, precisamente, mire, el matrimonio, el matrimonio católico, el matrimonio... Primero fue una institución natural. La gente se sí, iba, el papá, la mamá, eran los papás eran los que convenían y él, era un ritual inclusive doméstico. Después pasó a ser un rito religioso. Cuando la separación protestante de que hablábamos ahora, entonces se encontraron en Alemania con un vacío, que los protestantes no querían contraer matrimonio religioso, pero no había... O algo que hubiera que amparara esa unión desde el punto de vista. Entonces se crearon el matrimonio civil. El matrimonio civil nació 1540 por ahí, ¿cierto? Entonces, en, en, el matrimonio actualmente de las parejas católicas tiene como, un, como una doble naturaleza. Por un lado se están casando en la iglesia, un sacramento, pero por el otro lado están asumiendo unos compromisos civiles de comunidad de bienes, de, de, de cuidado de los hijos, etc. Una persona cuando se divorcia, que es cuestión del Estado, no automáticamente está eh, eh, anulando su matrimonio civil. Es más, muchas veces, muchas veces, cesa este vínculo civil y no hay bases para, para eh, que cese el vínculo canónico. La gente queda en un, en un, en un estado bastante raro, por así decirlo. ¿Ve? Espiritualmente estoy casado. Exacto. Exactamente. Pero civilmente estoy, estoy, divorciado, estoy divorciado. De ahí, de ahí lo, lo indispensable, indispensable, de que no solamente la iglesia, Sino que la, la sociedad, la cultura y, el, y el, la legislación estatal preparen una buena eh, contracción del matrimonio. Porque cuando están, cuando están, eh, está jugando la, la vida de las personas, los bienes, los hijos. ¿eh? Yo hice un trabajo eh, en la universidad bastante interesante en este sentido. Y fue eh, una tesis de grado comparando, tomé un país de cada continente para mirar la legislación estatal sobre matrimonio, no la, la eclesial que ya, ya la conocemos, ¿cierto? Y me encontré con unas cosas, ¿cierto? Impresionante, ¿ve? y Pero entre otras, que la legislación estatal de Colombia es una de las más pobres, más bajas, en, en, en preparar a sus ciudadanos para un buen matrimonio. A veces creemos que estamos haciendo mucha gracia cuando decimos que las causales de divorcio de, 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 de son el mutuo acuerdo, dos años de, de, de no convivencia, enfermedad, y estamos minando las bases de una institución tan importante como la familia. Ahora eh, estoy oyendo que hay, cursa un proyecto de ley en, en el Congreso de Colombia para crear el Ministerio de la Familia. Eso es una cosa maravillosa y hay países que ya lo tienen. ¿eh? No es que el Estado venga a, a, a solucionar todos los problemas de familia, pero por lo menos hay un ente que tiene, está como enfocando esa institución tan básica. No solamente para la iglesia, para el Estado, para la sociedad, para la economía, para la cultura, que es la familia. Padre, bueno, entonces, eh, como le habíamos hablado anteriormente, ya comentamos como ese tema de la separación en cuanto al derecho civil. Pero, eh, en realidad, ¿se puede, según el derecho canónico, terminar un matrimonio, separar una pareja? Declararlo nulo. Declararlo, no, ¿qué, ¿Qué significa declarar nulo a ver, ese matrimonio? A ver, eh, hagamos una cosa. Eh, Anular algo uh -huh. es desaparecer. Sí. Entonces, eh, yo voy a anular este bolígrafo. Entonces, cojo con unos rayos, láser y, y lo volví, no se volvió a ver, se desapareció. Eso era anular. Declarar nulo es decirte, por ejemplo, es que esto no es un bolígrafo, esto es una barra de chocolate. ¿Cómo así? Sí, es una barra de chocolate que tiene la forma y todas las apariencias de un bolígrafo. Entonces yo lo, lo abro y sí, es una barra de chocolate. Entonces lo, mire que tenía de, de, de bolígrafo nada más como la apariencia. Ese ejemplo nos sirve para esto. A veces, a ver, ¿qué hace el matrimonio? De acuerdo con esto, con el código de Checaónico. El matrimonio lo hace, no la ceremonia no las fotografías, no la luna de miel o el vestido alquilado, ¿eh? ¿cierto? El matrimonio lo hace el consentimiento libre de un hombre y una mujer de convivir maritalmente, es decir, tener un comercio sexual, una fidelidad, una exigencia, ¿cierto? Y unos, unos hijos, una comunidad de, de amor y de... ¿cierto? A veces... Ese consentimiento tiene unas, en la base unos vicios. Te pongo otro ejemplo. Yo te vendo esta casa. A ti te gusta esta casa, eh, yo la estoy vendiendo, hacemos un buen negocio, valió tanto, usted se queda aquí, yo me voy. Todo parece un buen negocio. Pero a los 30 años nos damos cuenta de que, de que la escritura era la falsa. Entonces, eso falsea todo el, el, el proceso, ¿cierto? Lo mismo ocurre aquí: hay algunos matrimonios que aparentemente fueron muy buen matrimonio, funcionaron muy bien, etcétera, pero tenían en la base un vicio tal que hace que todo esto fuera como un, una ficción, ¿no? Eh, esos son los procesos de declaración de nulidad. Por lo tanto, las causales están en la raíz. Nosotros cuando los llegan a, a, al tribunal, enseguida creo que hablamos de eso un poco, entonces llegan al tribunal eh, y, y empiezan, que me dio muy duro, que muy borracho, que sí, cosas muy graves, bastante dolorosas, etc. Pero vámonos a ver, en el momento de casarse. En el momento, hay que re, de, retroceder 20 o 30 años, lo que sea. En el momento de casarse, ¿qué estaba pasando interiormente en esos dos muchachos? Eran libres. Hubo miedos, engaños, eh, mentiras, falsedades, dolos. ¿me? ¿Libertad? ¿O se casaron con presiones, miedo? ¿me? Las causales de declaración de nulidad del matrimonio católico están allá, en el momento de la contracción del matrimonio. Padre, le comento que se nos ha acabado el tiempo, tenemos nomás media hora para seguir hablando de este tema pero lo invito para que en un próximo programa del derecho se nos quedan muchas cosas en el tintero sí, sí, y más que todo con ese tema de, de la nulidad, de, 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 declarar, de declarar nulo el matrimonio según pues el derecho canónico. Claro. ¿Qué tal si nos damos el espacio en un próximo programa? Sí, cuando quieras. Y aquí el, el Tribunal Eclesiástico de Sesano, que funciona en la Curia de Sesana en Río Negro, tiene aquí, en este servidor y en una oficina, de información, de, de eh, sí, información, lo que los televidentes puedan preguntarnos. Y claro, complacidísimo, porque esto precisamente está, está dentro del, este afán del, del Papa Francisco y de la Iglesia, como de acercar todo esto a las, a las bases, a las... De tal manera que... Muchas gracias y a la orden. Claro, porque uno normalmente suele ver no solamente el derecho canónico, sino las diferentes ramas del derecho, el civil, el penal, etcétera, el laboral, como muy alejado de, de, de los ciudadanos del común. Entonces, esta es una de las intenciones del programa. Padre Dios le pague por estar acá en Al Derecho y a los televidentes y oyentes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en un próximo programa de Al Derecho. Gracias.